Esta tarde, en tu programa ¿Y qué hacer?, estaremos con representantes del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, para hablar de los servicios que ofrecen a la población local y visitantes. Conoce qué trámites puedes realizar directamente en las oficinas de la presidencia del municipio, como son pago predial, pago catastral, actas de nacimiento, pago de multas e infracciones, así como solicitar servicios de tipo social como asistencia psicológica, cultural y deportiva. Para mayor información, comunícate al 01246-46-10337 o asiste directamente a las oficinas de la Presidencia del Municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, ubicadas en el centro de la población. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los invito a que se quede con nosotros aquí en su programa ¿Y qué hacer? Recuerden que es un programa en vivo, es un programa dedicado a usted para el saber y el qué hacer de las cosas en la vida cotidiana. ¿Y qué hacer? En esta ocasión, como ya se dieron cuenta, vamos a hablar del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, de los servicios municipales que ofrecen y toda la orientación posible para aquellos pobladores de Santa Cruz, Tlaxcala. Así que quédese con nosotros, va a ser un programa lleno de información, muy atractivo. Tenemos líneas telefónicas a su disposición para que usted tome nota y se comunique con nosotros. 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59, una alada sin costo, 01-800-714-5211. También tenemos otro medio de WhatsApp, que es el 22-31-12-04-59. Así que nos puede mandar su mensaje de texto y nosotros con mucho gusto, con la terminación, le vamos a dar lectura a su petición, a su comentario, a la duda que tenga referente a los servicios que ofrece el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Así que los invito a que se quede con nosotros, a que utilicen nuestras líneas telefónicas y nos llame en esta hora aquí en su programa ¿Y qué hacer? Pues bueno, voy a darle la bienvenida a nuestros invitados. Ya se encuentra con nosotros el presidente de comunidad, señor Gilberto Caguanzi Vázquez. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y también se encuentra con nosotros la presidenta honorífica del DIF municipal de Santa Cruz, Tlaxcala, Jacqueline Tetlamatzi del Valle. Así es, correcto. Gracias por invitarnos, estamos aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros y pues bueno, va a ser un momento en donde nos van a proporcionar muchísima información acerca de todos los servicios que ofrece, ¿sí? Y pues también quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales que se encuentran ya aquí en el estudio. Muy buenas tardes, bienvenidos. Está la tesorera, servicios municipales, la dirección de Cultura y Deporte, se encuentra en la Dirección de Obras Públicas. Muy buenas tardes, bienvenidas. Y bueno, cada vez cuando los entrevistemos nos van a mencionar de dónde vienen, qué es lo que estamos haciendo, pero este es su programa. Muy buenas tardes y bienvenidos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. ¿Qué les parece, Jacqueline, presidenta honorífica? ¿Cuál es su labor? ¿Dónde se encuentra la cabecera municipal de Santa Cruz, Tlaxcala? Bueno, la cabecera municipal de Santa Cruz, Tlaxcala se encuentra en el centro de Santa Cruz, Tlaxcala. Tenemos pues centros turísticos, tenemos nuestra iglesia de Santa Cruz y tenemos pues ahora sí balnearios. Ahí se encuentra, ahí están. Cuando ustedes gusten, estamos esperándolos. Bienvenido sea. Bien, ¿la dirección? Es en el ayuntamiento, bueno, el del ayuntamiento, pues es centro, Santa Cruz, Tlaxcala, Plaza de la Constitución. Bien, ¿hay un teléfono? Sí, es el 246-103-37-38. ¿Ese teléfono es para todos los servicios que ofrecen dentro del ayuntamiento? Bueno, tienen sus extensiones. ¿En cuestión del DIF? Del DIF, su extensión es el 121.
¿Cuál es la labor que usted realiza ahí como presidenta honorífica? Bueno, mi labor como presidenta honorífica es todo en lo sociable, todo en los apoyos también para la gente vulnerable, para la gente con discapacidad, para apoyar a muchos a las personas con escasos recursos, sobre todo para los niños, para las leches y despensas. Muy bien, muchas gracias. Presidente de comunidad, Gilberto, ¿cuál es su labor? ¿Dónde se encuentra usted trabajando dentro de la comunidad de Santa Cruz de la Escala? Bueno, ahorita provisionalmente tenemos por ahí un espacio a un lado del mercado, del mismo pueblo, que es en el centro de la cabecera municipal. De hecho, le comento que esta presencia de comunidad tiene poco de haberse creado, ¿no? Por un acuerdo que se tomó con los diputados en el Congreso, ¿verdad? Se llegó al mismo en que por necesidades hubiera presencia municipal, pero también la presencia de comunidad. Entonces, esta es prácticamente la segunda administración. Estamos a escasamente de terminar un año de la segunda administración, o sea que van a ser prácticamente 4 años que ya se está ejerciendo como tal la presencia de comunidad allá en Santa Cruz, Tlaxcala. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la labor? Bueno, la labor principal es un auxiliar, ¿verdad?, de la presencia municipal, en la cual se les apoya a los ciudadanos, al público en general, con algunos trámites, algunos apoyos que se les da por medio de la presidencia de comunidad. Se hacen algunas constancias de erradicación, de ingresos, de productores, en fin, un sinnúmero de apoyos. Llegan con usted y usted obviamente los va canalizando con alguna de las direcciones que se encuentran en la presidencia. En efecto, así es. Cuando nosotros no, porque tenemos facultades limitadas, ¿no? Claro. Pero cuando llegan con algún problema, alguna sugerencia o algún comentario que hacen ahí en la presidencia y no lo podemos resolver, nosotros les damos las indicaciones o incluso los llevamos a la dirección correspondiente, ¿verdad? O si se trata de hablar con el señor presidente, nosotros tenemos también la comunicación directa para atender cualquier tipo de problemas. De hecho, esa es la labor principal de la presidencia de comunidad, atender todo tipo de problemática y darle solución en la medida de las posibilidades, claro. ¿Qué servicios ofrece dentro de la presidencia auxiliar o como presidencia municipal a la comunidad? De hecho, le vuelvo a comentar que realmente es un auxiliar, así como todas las presidencias de comunidad, creo que todas tenemos el mismo fin, ¿no? El mismo encargo, ¿no? Hacer labor entre la ciudadanía o el pueblo que nos tocó representar en este caso, para brindarles mejores servicios, pero claro, nosotros nada más somos un conducto para que los mismos se lleven a cabo por parte de las diferentes direcciones. ¿Cuáles son esas direcciones? Por ejemplo, estaríamos hablando de lo primordial que son los servicios básicos, ¿verdad? Como a lo mejor problema de alumbrado, problema de drenaje, de agua potable, que para eso tenemos una dirección encargada ahí, que es la de servicios municipales. Okay. ¿Se encuentra con nosotros, claro, en los servicios municipales? Sí, está el licenciado
David El Razo Martínez, él es el que está encargado, por aquí lo tenemos. Ok, a ver, por favor, buenas tardes. ¿Nos podía decir su nombre completo y su cargo? Buenas tardes, gracias por la invitación de antemano. Mi nombre es David Martínez, estoy a cargo de la Dirección de Servicios Municipales, en el cual se encuentra en nuestra cabecera municipal. Nuestra dirección es el Palacio Municipal sin número, Colonia Centro. Bien. ¿Cuál es su trabajo? Una de las principales actividades con las que, o más bien la que ofrecemos a nuestra ciudadanía, es lo que es el alumbrado público, lo que es el alcantarillado, drenajes, el envejecimiento de nuestro municipio, en cuestión lo que es limpieza de parques, de mercados, limpieza de explanada municipal y de las principales calles de la cabecera, así como también la recolección de basura. Informarles que Santa Cruz cuenta con 5 comunidades, las cuales cuentan con servicio de recolección de basura 2 veces por semana. Son una de las principales actividades de servicios municipales. Si alguien, por ejemplo, quiere hacer alguna obra, ¿qué tiene que solicitar? Ya sea en cuestión de pavimentación de su calle, en cuestión de mejoría de su casa, son dos cosas que a lo mejor afectan a la visualización. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en este caso le compete dar los permisos de construcción a obras públicas. Cuando nos llegan a visitar y hacen esa pregunta, los canalizamos directamente con el profesor Mauricio Pluma, que es el encargado de obras públicas. De obras públicas. Tenemos aquí al señor de obras públicas, de una vez. Ah, antes de pasar, perdón, ¿cuáles son esas comunidades? Adelante, adelante, nada más. Santa Cruz cuenta con las 5 comunidades, sí. Que es Jesús Huiznáhuac, San Miguel Contla, San Lucas Tlacuzcalco, Santa Cruz como tal y Guadalupe Tlaxco. Ok, entonces si hay alguna solicitud, lo canalizamos aquí. Totalmente. Bien, muchas gracias. Adelante, ahorita seguimos platicando. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Su nombre, por favor, y su cargo. Hola, buenas tardes. Sí. Gracias por esta invitación y a todo el público que nos escucha, nos ve, y principalmente del municipio de Santa Cruz Tlaxcala. Mi nombre es Mauricio Pluma Palma, encargado de la Dirección de Obras Públicas, y pues los servicios que prestamos aquí en esta área son diversos también, y coordinando con algunas otras áreas se complementan las actividades. Una de las principales actividades que tenemos en el área de obras públicas es la de la priorización de las obras que se tienen que ejecutar en el municipio. De acuerdo al programa FIMS se hace la distribución de los recursos que nos manda el gobierno federal, y también con apoyo del gobierno estatal otro programa tenemos que se llama FICE, en la cual ahí la ciudadanía acerca con sus demandas en la cuestión de los servicios básicos como son agua, drenaje. En esta ocasión… Antes de que siga, ¿cuáles son estos programas? El FICE, ¿qué programa es para que sepa la comunidad? Es un programa que es por parte del gobierno estatal, en donde aquí el gobierno estatal pone todo el material. Si es en la cuestión de una red de agua potable, el gobierno estatal le pone todo el material y todos los beneficiarios pone la mano de obra, y ahí ya ellos pues tratarán de complementar su necesidad. Ese el parte del programa FIS es el que manda el gobierno federal, y pues es distribuido por el área de obras públicas, en coordinación con los presidentes de comunidad, los regidores y el presidente municipal. Aquí es un poco variado en la cuestión de años anteriores, porque hoy con el implemento del programa de Cruzada contra el Hambre que implementó el presidente de la República, CEDESOL es el que está coordinando todas esas actividades y nos programa de cómo se deben distribuir. Hoy tenemos un poco restringidas las construcciones de pavimentaciones, guarniciones de banquetas o adoquines, porque de acuerdo a este programa tenemos que poner los servicios más básicos como son agua, drenaje,
educación, electrificación. Eso es lo que nos está coordinando CEDESOL y además, de acuerdo a los servicios que se tienen que implementar en todo el municipio, nos los ha distribuido en polígonos, porque de acuerdo a los estudios que ha hecho INEGI, hay algunas comunidades, algunas regiones del municipio que requieren de estos servicios básicos y solamente los ha integrado en polígonos para que abatimos todos estos rezagos que han tenido estos lugares para que tengan y vivan más dignamente con agua potable o con servicio de drenaje. Dentro de estos 5 municipios que mencionó hace ratito, licenciado, ¿sí han apoyado en cuestión de agua, drenaje, luz? En su mayoría, ahorita todas las distribuciones que hicieron de obra son drenajes, uh-huh, y es electrificación. En algunos lugares se han apoyado a los ciudadanos con la distribución de agua potable, encaminándolos a las solicitudes que hace el gobierno estatal con el programa FICE. Solamente una comunidad ahorita, la comunidad de San Lucas Tlacoxcalco, que pues ellos pidieron rehabilitación de su red de agua potable y es el trabajo que está desarrollando ahí con ellos. Pero ya por lo demás, en su mayoría, todas las comunidades en los polígonos que el gobierno federal, por medio de la CEDESOL, nos ha pedido que se abatan estos servicios y se han estado logrando en los lugares que en las administraciones anteriores no se les había tomado en cuenta y hoy son los lugares donde nos hemos acercado aquí a petición del gobierno municipal encabezado por el señor Lauro Martín y estamos abatiendo los servicios básicos como es de drenaje. ¿Aquí también da un porcentaje el gobierno y un porcentaje en la ciudadanía? No. Ahorita en esta ocasión se está trabajando directamente con el porcentaje que da gobierno. Entonces se le está dando, proporcionando a todos los servicios al 100%. Si piden una red de drenaje, se les da al 100% sin que intervenga los beneficiarios con alguna aportación. Exactamente. Oiga, ¿le corresponde a Obras Públicas también los servicios de pagar el predial? No, eso le corresponde al área de tesorería. Nos vamos con el área de tesorería. Gracias, muy amable. Hola, muy buenas tardes, buenas bienvenida, tardes. Gracias. ¿Nos podía decir su nombre, es el área que maneja, el horario, la dirección, por favor? Sí, mi nombre es Minerva Mote Serrano, tesorera municipal de Santa Cruz, Tlaxcala. El horario que manejamos en la presidencia es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. En tesorería los servicios que prestamos servicios a la ciudadanía, servicios que presta el municipio, como lo es los impuestos, que es el predial. En impuesto predial tenemos lo que es el impuesto en sí, que se cobran 5 años de rezago y la cuenta corriente, y los recargos que se empiezan a cobrar a partir del mes de abril. En cuestión de los servicios de registro civil también, que tenemos ahí dos divisiones, que se cobra tanto derechos como productos. Los derechos, que es por el servicio que presta el municipio de otorgar el acta de nacimiento, y el producto, que es en sí lo que cuesta la hoja, es decir, el formato. En cuanto a lo que es tenemos también dentro del impuesto predial lo que es la manifestación catastral o lo que es el pago catastral. El pago catastral es cuando se da de alta a una persona y esta persona, como es nueva, se le va a dar un número apenas, se le cobran solo 5 años, aun cuando no haya pagado. Incluso hay personas que deben hasta 10 años o 15 años y ya tienen un número. Estos a su vez solo van a pagar 5 años, que es la cuenta rezago y lo que es la cuenta corriente. En cuanto a ¿qué necesitan? Vámonos por parte. En cuestión de lo del predial y la manifestación catastral, ¿qué necesitan las personas para ponerse al corriente? ¿Qué documentos necesitan?
Para ponerse al corriente solo necesitan su boleta inmediata anterior a la que hayan pagado. Si ellos no exhiben ninguna boleta predial de que hayan pagado, se supone que no han pagado. Entonces, pero no se les pueden cobrar 10 o 15 años que deban, solo 5 años de rezago y lo que es la cuenta corriente, o sea, solo 6 años. Pero no necesitan llevar su plano, sus escrituras, nada. Para darse de alta necesitan su escritura. Necesitan su escritura y van a Obras para que Obras vea, o sea, verifique efectivamente que la persona que está llevando esa escritura sí sea el dueño y no un posesionario nada más. Verificar eso, y una vez que ya se verificó eso, con su escritura ya se da de alta, se hace su manifestación catastral y ya con eso se le da un número. Se manda a catastro y ya en catastro le asignan un número dependiendo el predio que sea, si es predio rústico o si es predio urbano. Sí, solamente entonces con las escrituras, no necesita un IFE, no necesita acta de nacimiento, no necesita otra cosa. Del terreno se necesita la escritura, ya de la persona en sí que va sí necesita su IFE, se necesita su, bueno, en este caso su INE, que ya sería su identificación oficial con fotografía, su documento que lo acredite como propietario, en este caso incluso si solo es posesionario y con una constancia de posesión que le otorga la presidencia de comunidad o en este caso la juez, también con ese documento puede acreditar la posesión para que se le pueda asignar un número y pagar su predial. ¿El predial de cuánto estamos hablando? ¿Precio? El predial de este año, sí. El normal de 95 pesos sí. Por año. ¿Y si está retrasado, dice que los 5 años, aunque lleve 15? Ahí se maneja una tabla que nos maneja finanzas y esta tabla la tenemos que respetar. A partir del mes de abril nosotros debemos de respetar esa tabla y en base a esa tabla debemos de asignar esos recargos que se le asignan. Bien, otros servicios que ofrece, decía que es acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción. En cuanto a registro civil es el acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de adopción, de tutela, etcétera. Todas las actas que son las actas del estado civil de las personas. En cuanto a otros servicios como las infracciones, o sea, las infracciones viales, y son prácticamente todos los servicios que prestamos ahí. ¿Qué precio tienen las actas? Las actas, bueno, eso ya lo vemos con la encargada del registro civil, que varía porque depende de qué tipo de acta y también en cuanto a las circunstancias del acta, de las actas, porque pueden ser de nacimiento, pero puede ser de reconocimiento de hijos también, y en cuanto a las actas de nacimiento pueden ser de las normales o puede ser de una persona ya mayor de 18 años. Bien. En cuanto a esas características, el precio varía. ¿Qué necesitan para obtener una acta? ¿Documentos? ¿De qué tipo de acta? Dígame las de todas. Por ejemplo, de acta de nacimiento, para una copia certificada, para si es para registrar un niño, se necesita el IFE, el INE de los padres, la constancia de alumbramiento, para ver que efectivamente el niño que van a registrar es su hijo. Entonces, después de esa constancia de alumbramiento y el INE de los padres de familia, pues estos pueden presentan al menor y tienen que estar los dos. Si son casados, pues no necesitan estar los dos. Puede presentarlo la madre y con el acta de matrimonio puede llevar el apellido del padre, pero si viven en unión libre y no se presenta el padre, entonces no pueden registrarlo con el apellido del padre, porque sí necesariamente tienen que reconocerlo los dos. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a lo del registro civil, yo creo que sí ahí sería cuestión de que el registro civil, o sea, porque sí son muchos detalles que dependiendo del acta que se trate, pues ya lo vamos a hacer.
Ok, muy bien, muchas gracias. También entramos a otra. Muchas gracias, puede tomar asiento. En cuestión de Ministerio Público, ¿se encuentra? Sí, adelante, por favor, buenas tardes. Bueno, podía decir su nombre, es como agente auxiliar. Sí, buenas tardes. Sí, buenas, mi nombre es María Montserrat Loyo Espíndola. Estoy como titular de la Agencia Auxiliar del Ministerio Público del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. ¿Dónde se ubica? Nuestra oficina está ubicada en el Palacio Municipal. La dirección, bueno, ya la dieron anteriormente mis compañeros. Estamos a un lado, bueno, en el área de Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, ahí junto a Barandilla. Bien, ¿cuál es su labor como como agente del auxiliar del ministerio? Bueno, nuestra labor, principalmente nosotros nos regimos por la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual nos permite llevar a cabo conciliaciones y mediaciones entre las partes cuando así lo soliciten. Y pues también realizamos algunas cuestiones de carácter familiar, principalmente son las que más llegan a la oficina, cuando se les brinda el apoyo a la comunidad para pensiones alimenticias, cuando no quieren acudir a lo que son juzgados familiares, o en caso, en algún, digamos, pleito entre vecinos, se les hace un sitio, bueno, se les envía una invitación para que se presenten en la oficina y se llegue a un acuerdo. ¿El horario que ustedes presentan cuál es? Pues nuestro horario, digamos, normal de oficina es de 8 a 3, pero si hay algo urgente, que se tenga que atender con urgencia, estamos disponibles las 24 horas. Bien, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte cultural y enseguida regresamos? Les recuerdo que estamos hablando de los servicios que ofrece la comunidad de Santa Cruz Tlaxcala. Nuestras líneas telefónicas aparecen en pantalla. Si no, tome nota: 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59 y una alada sin costo: 01-807-1452-11. Llámenos, participe con nosotros. Recuerda que es un programa en vivo y vamos a nuestro primer corte y enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estábamos aquí platicando con el señor presidente de comunidad, Gilberto Caguazzi, que me comentara y que lo haga de viva voz, ¿con quién más fusiona esta ayuda que la gente, los ciudadanos, le piden a usted? Definitivamente la vinculación directa que nos corresponde pues es con la presidencia de comunidad, con Presidencia Municipal, perdón. Directamente, pues a lo mejor no tanto con el presidente, pero sí con las direcciones, ¿verdad? Que son las que de alguna manera pues se encargan de atender todos las sugerencias, los comentarios, las exigencias a veces que hacen pues los mismos ciudadanos, ¿no? Que ese es el principal acercamiento que yo tengo para cumplir con las exigencias que tienen los ciudadanos del pueblo Santa Cruz Tlaxcala. En dado caso es directamente con la presidencia, ¿y si no también? Y si no también se hacen, se tienen algún acercamiento con los diputados, uh-huh. ¿Verdad? Desafortunadamente pues a veces no hay tanto eco en las peticiones, uno que más quisiera, ¿no? Pero lo vamos a intentar y vamos a tratar de que pues por ahí mi diputado, que estoy seguro que si me está viendo de mi distrito, claro. Nos eche la mano, ¿verdad? Que tanto necesitamos ahí en el pueblo y en el municipio en general, para pues hacer alguna obra, dotar de algún servicio que hacen falta, como le vuelvo a repetir, ahí en el municipio,
y específicamente en Santa Cruz, Tlaxcala. Bien. En el pueblo. Sí, muchas gracias. Que yo represento. Presidenta honorífica Jacqueline, en cuestión de su labor, que es muy loable, ¿cuáles son los esos servicios sociales que usted ha tenido con la comunidad? Bueno, nuestros servicios sociales que he tenido con la comunidad es acerca de lo de la alcancía Cruz Roja, que se inició en mayo. Colaboramos con todos los del ayuntamiento para hacer una colecta para la Cruz Roja. En cuestión de también del Teletón que hoy en día se está dando, también hemos colaborado con el H Ayuntamiento, que también ha aportado su granito de arena para el Teletón. Y también tenemos una alcancía en la cual hemos ido a las comunidades, en las cuales hemos visitado las escuelas, donde sí nos han respondido para la colecta del Teletón. Y gracias a Dios, sí, ahí vamos. Estamos luchando y estamos dándole fuerte para ayudar a los centros de rehabilitación. Muy bien. En cuestión de gestiones, ¿usted qué ha realizado? Bueno, sí, sí hemos gestionado. Sí. Ahorita se ha gestionado para las sillas de ruedas, para los medicamentos. Ajá, bastones y también para el médico. Y tenemos un médico ahí en el ayuntamiento que presta su servicio de 3 a 7 gratuito. Medicamentos que también se ha gestionado también para diferentes enfermedades. Lo hemos gestionado. Muy bien, muchas gracias. Bien, en cuestión de área de cultura y deportes, ¿dónde se encuentra Augusto Bañuelos? Aquí. Ah, muy bien, muchas gracias, bienvenido. Adelante, su nombre completo. Sí, mi nombre es Augusto Bañuelos Bautista, encargado de la Dirección de Cultura y Deporte. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, el labor principal de Cultura y Deporte es fomentar la educación cultural a través del deporte hacia los pequeños, hacia todos los sectores sociales. También contemplamos la educación hacia los adultos mayores, porque es muy importante resaltar que ellos también siguen siendo un factor muy importante para el Ayuntamiento de Santa Cruz, Tlaxcala. Cabe mencionar que trabajamos en conjunto con la dirección del DIF municipal, la presidenta honorífica del DIF, y así también con las áreas Protección Civil. Somos los encargados de desarrollar eventos culturales, artísticos, de suma trascendencia, y nuestro principal trabajo es canalizar los espacios deportivos y así como culturales y fomentar la educación deportiva y cultural dentro de los jóvenes y obviamente también la inclusión de nuestros niños. Bien, me imagino que ha de tener mucha vinculación con la Dirección de Ecología, en cuestión de las áreas verdes, en cuestión de conservación, en cuestión de la cultura, como decía, de los pequeñitos, ¿no? De irles fomentando un bienestar de la ecología. ¿Sí es ser así? Sí, claro que sí. Para la Dirección de Cultura y Deporte es sumamente importante sumar esfuerzos y coadyuvar esfuerzos junto con las demás direcciones. Es importante resaltar que nuestro punto principal es la educación infantil, ya que ellos son el futuro de nuestras comunidades. Si nosotros inculcamos a través de estos espacios, de este coadyuvar los esfuerzos junto con las demás direcciones, nos daremos cuenta de qué manera podemos desarrollarnos. Y obviamente esto se hace a través de cursos que se hacen, cursos de verano anualmente. Uh-huh. ¿Está el área también de Dirección de Ecología? ¿Se encuentra con nosotros? Sí. A ver, por favor, muy buenas tardes, gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre completo? ¿Dónde sí. se encuentra? Sí, por favor. Okay. Me llamo Israel Malváez Montiel, para servirles, y gracias por la invitación. De hecho, nosotros tenemos, bueno, yo tengo lo que es la coordinación de ecología y posteriormente se localiza en la cabecera de Santa Cruz, Tlaxcala. Ah, creo que el micrófono, ¿verdad? Sí, no. Recordemos que es un programa en vivo. ¿Otra vez? Sí, okay. Sí. Muy bueno, bien. Okay. Empezamos de nuevo. Sí, su empezamos nombre de completo, nuevo. Ok, mire, mi nombre es Israel Malváez, soy el coordinador general de ecología del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala.
¿En qué área está? En ecología. ¿Cuál es su labor? Mi labor, bueno, mi primer labor es lo que es mantener las áreas verdes, lo que es el 100%. Una de ellas, de las cuales llevamos ahorita, por decir, llevamos lo que es la reforestación, obviamente con de igual manera la recolección de basura, en lo que es en ríos, barrancas, lo que es en todo el municipio. Posteriormente se han hecho brigadas con los mismos de las escuelas, de igual manera para fomentar a los niños pequeños también de que en realidad tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. ¿Cómo hacen estas brigadas? ¿Cómo está planeado por las escuelas? ¿Será por semana, meses, a una escuela en forma determinada le toca una área? ¿Cómo están organizados? De hecho, nosotros lo llevamos una vez, son cuatro veces por mes. Uh-huh. Obviamente le damos el recorrido a lo que son nuestros cinco municipios. Gracias a los presidentes de comunidad, de igual manera, con ellos yo me organizo y posteriormente se hace lo que es las brigadas para recoger y tratar de tener nuestros parques verdes y limpios. Bien, esta deforestación también lo hacen en forma paulatina, ¿ya lo tienen programado? De hecho, apenas ahorita por decir, en esta administración llevamos nuestra primera reforestación que se ha hecho ahorita lo que es en Jesús Huiznahuat, porque tenemos una plaga ahí muy fuerte. Posteriormente, ahorita gracias al presidente y su apoyo de Lauro Martín, hasta ahorita hemos tratado de combatir lo que es esa plaga. Hay un lugar que se llama Jesús Huiznahuat y posteriormente en Barrio del Alto, ahí tenemos esa plaga y posteriormente apenas en marzo hicimos nuestra primera reforestación y pues tenemos ahora sí buenas respuestas con los ciudadanos, porque ellos de igual manera también concientizan que en realidad los árboles tienen una enfermedad y hay que tratar de evitar eso. Dentro de la comunidad y escolar principalmente, ¿cómo ayudan a los chicos a que ellos colaboren? ¿Con pláticas van ustedes a las instituciones? ¿Cómo le hacen? De hecho, nosotros le comento, nosotros tenemos la labor de ir y posteriormente dar pláticas ambientales, lo que es ahora sí que prácticamente el valor de lo que es nuestras áreas verdes, y posteriormente porque ellos saben muy bien que prácticamente tenemos que darles las pláticas para que ellos entiendan y concienticen que en realidad es muy importante las áreas verdes y posteriormente lo que es el agua. Muy sí. Bien, también el cuidar el agua, ¿verdad? El cuidar el agua igual también es muy muy importante, porque ahorita si nos damos cuenta, el agua ahorita es lo primordial, es nuestra vida y posteriormente tenemos que seguir así, cuidándola. Ok, muchas gracias sí. Por su participación. Y pues yo quiero dejarle también el paquete más grande al secretario del ayuntamiento, que es el que lleva muchas veces mucha batuta, ¿no?, en esa cuestión. Adelante, por favor. Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Humberto Sandoval Pozos, secretario del ayuntamiento y jefe de personal. Bien, ¿cuál es su coordinación? ¿Cuál es su labor? Pues mi labor es mantener coordinadas todas las áreas, las direcciones, y de alguna forma ser el apoyo directo del presidente municipal. Bien, mire, lo interrumpo tantito porque tenemos un WhatsApp de terminación 39 y nos dice que saludos para Betty, que está en Puebla. ¿Dónde se encuentra Betty? ¿Aquí se encuentra Betty? ¿No? Para Leti, que está en Santa Anita, Naupalupan, para Rubén, Cris, que están en Villalta, y de parte de Jesús, que está en Iztacuistla. Ya mandamos los saludos. Muchas gracias. Bueno, secretario, nos estaba diciendo que usted lleva la coordinación. ¿Cómo hace esta labor de la coordinación? ¿Qué es lo que usted realiza con cada uno de los directores de las áreas? Pues en base a las peticiones de la ciudadanía, se canalizan todas las faltas administrativas, en este caso para seguridad pública,
Cuando piden algún servicio municipal, que es alguna falla en los drenajes públicos, en la electrificación o en la falta de alumbrado público, se manda la solicitud directamente a las áreas correspondientes, en este caso sería servicios municipales. Normalmente llega la gente a preguntar en el área de recepción, o la canalizan directamente y nosotros a su vez, dependiendo su problemática, la canalizamos al área correspondiente. También contamos con el área de programas federales y estatales, que es una parte muy importante de la administración, dado que depende también directamente de desarrollo económico y social, para apoyar directamente a todas las personas vulnerables y con necesidades económicas. Por instrucción del presidente municipal, tenemos la obligación, como área de la Secretaría del Ayuntamiento, de apoyar directamente a las 5 comunidades, en este caso a los 5 presidentes de comunidad, entre ellos el señor Gilberto, y a toda la ciudadanía en general. Bien, ¿hay un teléfono, un horario con sí, usted? Sí, claro que sí. El teléfono es el 246-46-103-37 o 38. Y el horario de atención al público es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero normalmente por las necesidades del ayuntamiento, del municipio, estamos las 24 horas disponibles. Dado que hay áreas que no descansan, como es seguridad pública, y las necesidades de la gente las tenemos que cubrir también con servicios municipales. Son las dos áreas que son muy trabajadas en la administración. Bien, también se encuentra con nosotros la coordinación de turismo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se encuentra? Por favor. Bien. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Georgina Vázquez Bautista. ¿Su labor, su trabajo? Mi labor es atraer al turismo a mi municipio. Aquí el detalle que mi coordinación inició apenas hace 4 años. Anteriormente los demás ayuntamientos no tenían la coordinación de turismo, hasta apenas la administración pasada inició con otro compañero y ahorita yo llevo 1 año. Bien. ¿Cómo es esta coordinación de los balnearios? ¿Usted lleva esto, sí, en cuestión de turismo? Así es. Bueno, se les hace, ahorita lo que se está tratando de hacer es la cartelera municipal. Ahorita estamos en gestión sobre eso, ya que mi área no cuenta con recurso, por lo mismo de que apenas lleva, bueno, en lo personal, el mío es 1 año, y no se cuenta con recurso, pero se gestiona con diputados, con vecinos y también con los restaurantes, hoteles y balnearios. Ahorita se les está haciendo la invitación para la cartelera artesanal, ya que metí la gestión en turismo para promover el Tren Vía, pero ellos me comentaban que para eso tiene que ser haber una cartelera por lo menos cada mes de diferentes eventos para poder llevar el tranvía a mi municipio. Uh-huh. Otro de los detalles detalles de lo que se está haciendo, igual es eventos culturales, el cual se inició este año con el primer festival de turismo y cultura, que fue el 25 y el 26 de octubre. ¿Para qué? Para hacerle la invitación a los demás municipios. De hecho, se les hizo la invitación a 25 municipios para que fueran a ver el evento. Muy bien. También se les hizo invitación a los artesanos de 25 municipios. Bien. Y hay cada 8 días hay un lugar donde los artesanos puedan mostrar sus… Sí, de hecho se está tratando de hacer cada mes, ahorita se suspendió por fin de año, pero se inició en el mes de marzo, en la fiesta del Señor del Coro, con el le nombré el Tianguis Turístico Artesanal, para todos los artesanos, de hecho se les hizo la convocatoria para que apoyaran.
Sí. Muy bien. Así es. ¿Alguna otra cosa que desea decir? Pues se les hace la invitación al público en general para que vayan a mi municipio y vean de lo que hay, independientemente de balnearios, hoteles, restaurantes. También contamos con una de las cuatro primeras iglesias que se hicieron aquí en el estado en el siglo XVI, que es una de ellas. Muy bien, muy buena publicidad. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, dice de Jonás Castro de Tlaxcala, dice los balnearios, ¿cómo pagan el predial? ¿En tesorería? Sí, por favor, levanta parte. Bueno, el predial lo paga como cualquier otro contribuyente ahí en el municipio. Tienen algunos servicios dentro del balneario, como son restaurantes. Tienen bar, tienen algunas tiendas de artesanías, tienen tiendas de trajes de baño, pero todos esos pagan al municipio su refrendo, su licencia ya la tienen porque ya la obtuvieron desde cuando se les dio al Centro Vacacional La Trinidad y pagan su impuesto predial como cualquier otro contribuyente. Ok, bien, gracias. ¿De parte del juez municipal se encuentra? ¿Jueza? ¿Sí? Ok, bien, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. De antemano agradecerle la invitación a nuestro Ayuntamiento Santa Cruz Tlaxcala, todos los directivos. Mi nombre es licenciada Antonia Hernández Rodríguez, soy la encargada del Juzgado Municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Bien, ¿qué actividades realizan o qué pueden hacer los ciudadanos en su área, en su dirección, en su departamento? Realmente el área del juzgado municipal está creada como una área administrativa dependiente del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, del H Ayuntamiento. Principalmente a lo mejor ve conflictos que de menor cuantía que se suscitan entre los ciudadanos santacrucenses. En este caso lo que más se llega a ver son los deslindes de predios que se hallan en conflicto por no ubicar exactamente sus linderos o sus medidas de escrituras en los terrenos, ¿no? ¿Qué tiempo se lleva aproximadamente estos trámites? Su trámite realmente llegan al primer día. Como requisito, el juzgado municipal siempre al ciudadano le va a pedir una escritura pública donde acredite que realmente es dueño o propietario de tal terreno. Principalmente a lo mejor se le pide como requisito también acreditarse realmente con una identificación, como es el IFE. Se le pide su predial al corriente para poder dar o brindarle el servicio y de ahí que a lo mejor se le señala fecha y se les expiden citatorios a los colindantes para el efecto de efectuar un deslinde de predio. Bien, otro aspecto en los cuales los ciudadanos pueden hacer un trámite con ustedes. Los trámites con nosotros son la expedición realmente de los contratos de compraventa, que es lo que mucho más llega en la oficina. ¿Por qué esto? Un comprador quiere asegurar realmente, a lo mejor, que realmente le entreguen la posesión de un terreno. El vendedor quiere asegurar que cuando vende un terreno, realmente a lo mejor haya un pago de por medio y a lo mejor se cumpla. Entonces, se celebra un contrato de compra-venta en las cuales dentro de sus cláusulas se estipula qué medidas del terreno está comprando, asimismo se estipula a lo mejor el pago, que es lo principal, hasta el término que se cumpla ese pago, y de alguna manera a lo mejor se estipula una pena convencional para en caso de rescisión de contrato por las partes. Muy bien, muchas gracias. ¿Podemos pasar el micrófono en el área de desarrollo económico? ¿Se encuentra? Sí. Gracias, buenas tardes. ¿Su nombre completo, por favor? Buenas tardes, mi nombre completo es Pedro Hernández Castillo, director del área de desarrollo económico y social. Gracias por invitarnos a su programa. No, gracias por estar aquí, este es su programa y precisamente es para que conozcamos su labor que hacen. En cuestión de desarrollo económico es lo de despensas. ¿Sí? Una de las principales gestiones de inicio de nuestro presidente municipal fue la preocupación de apoyar a las personas de bajos recursos con el programa Despensas para Todos. Por primera vez
gestionado en nuestro municipio. El beneficio de despensas para todos hasta ahorita ha sido de 1,526 personas, faltando por entregar todavía el mes de noviembre y diciembre. Bien, muchas gracias, que es una bonita labor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Y pues bueno, queremos agradecer principalmente al presidente auxiliar de comunidad, Gilberto Caguanzi Vázquez. Muchas gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Y pues los esperamos ahí en el municipio. El municipio tiene grandes atractivos, solo es cosa de que estamos muy cerquita, estamos en el centro de aquí del estado y los invitamos cordialmente a que nos visiten, ¿verdad? Que nos apoyemos mutuamente. Allá tenemos grandes atractivos, que los exploren, que vean que vale la pena. Gracias, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Y también pues muchas gracias a la presidenta honorífica del DIF de municipal de Santa Cruz Tlaxcala, Jacqueline Tetlán Matzi. Del Valle, muchas gracias. Igualmente, y muchas gracias también por darnos el espacio necesario para que pues nosotros también tengamos entrevistas con usted y también estén sabedores de todo lo que hacemos en el municipio. Gracias a todos nuestros colaboradores que estamos dejando el nombre en alto del presidente municipal, Lauro Martín Hernández de Los Ángeles, y a todos. Todos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. También agradezco a cada uno de los directivos que están con nosotros. Una conclusión, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Torres Ángeles. Soy la oficial del Registro Civil del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Agradezco la invitación que nos hizo usted precisamente a este programa. Es muy importante para mí invitar a la gente a que acuda a los oficiales de registro civil precisamente a revisar sus libros. Ahorita durante este tiempo que he estado encargada de la oficialía, me he dado cuenta de los problemas por los que está pasando la comunidad. Hay varias actas que fueron levantadas años posteriores a aquellos en que el libro ha sido certificado como que ya fue cerrado, ¿sí? Ahorita hay mucha gente que acude y dice, solicito que me expidan un acta certificada de mi acta de nacimiento. Checando los libros, podemos ver, y si me permites, tengo unas fotografías que traje para que verifiquen lo de los libros, no sé si sea posible. Sí, muy rápidamente. Sí. Con un ejemplo, yo creo que sería suficiente, licenciado, si lo tiene aquí a la mano. Okay. Que lo enseñe, sí, adelante. Sí, ahí lo. Adelante, usted sigue, los chicos lo toman, ajá. Bueno, en esta acta podemos ver que está cancelada, la hoja de este libro ya fue cancelada. Sin embargo, levantaron posteriormente este registro. Sí. Ahorita nosotros no le podemos expedir a la gente este tipo de actas, ¿por qué? Porque carecen de validez. Entonces, en esta situación hay mucha gente y bueno, este tipo de actas al carecer de validez, tenemos que invitar a la gente a que se haga un registro extemporáneo. Digo, ahorita por la campaña permanente que lanzó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el registro extemporáneo no les genera ningún costo. Lo único que, bueno, cuando la gente, por decir, ya es mayor de un año, cuando van a registrar a un niño que ya es mayor de un año, lo único que sí se requiere ya es la autorización de la coordinación. Pero, les repito, no les genera ningún tipo de costo. Muy bien, entonces hace la invitación a que se pongan sus documentos actualizados y que acudan con ustedes. Sí, es muy importante que acudan porque, le digo, hay trámites que se van por aclaraciones administrativas. Hay otro tipo de trámites que son, por decir, por juicios de rectificación de actas de nacimiento o bien de actas de matrimonio, dependiendo cuál sea el caso. Digo, ahora sí, en mi situación me corresponde asesorar a la gente. Claro. En relación a qué tipo de trámite va a tener que realizar.
Bien, muchas gracias por este comentario y por la conclusión y dar el programa. Muchas gracias. Gracias. Y gracias también a usted que cada semana nos ve aquí en su programa Y Qué Hacer. Se despide de ustedes Gabriela Montoya. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Y Qué Hacer. Hasta luego. Muy buenas tardes.